mucha alegría, iniciamos hoy una serie de pequeños mensajes para ti. Queremos compartir tu vida y espero que mis palabras te sirvan de ánimo y de aliento para caminar. Siempre animados por la palabra de Jesús, queremos iniciar esta búsqueda en el nombre del Señor. Quiero hablarte sobre la vocación. Quiero animarte a leerla a través de tantos ejemplos bellos que tiene la Escritura, grandes personajes que como tú y como yo buscamos al Señor. Pero también quiero decirte una palabra para que en aquello que haces y lo que vives te encuentres con el Señor, porque Dios siempre nos propone caminos sencillos, caminos asequibles a nosotros. Dios se ha querido adaptar a nuestra vida para que nosotros podamos adaptarnos a la suya. Hablar de la vocación es hablar de Dios y hablar de ti. Es hablar de lo que Dios quiere y de lo que tú también quieres. La vocación se da cuando se encuentran estas dos voluntades, la voluntad de amor de Dios y tu respuesta que le das cotidianamente al Señor. La vocación, desde luego, es un momento en el que tú tomas decisiones, pero también la vocación se sostiene día a día. Tú tienes vocación, y esto es lo más importante. Hay que descubrirla, hay que iluminarla, y sobre todo hay que vivirla. A través de estos mensajes, quiero hacer un recorrido contigo para que podamos sentirnos amados, iluminados y protegidos por Dios. Que el Señor nos bendiga a lo largo de este camino.